Nuestro partido proponemos la modificación de la ley electoral, estableciendo que todo aquel político que no cumpla lo prometido sea cesado inmediatamente. Me maldigo mientras me enjuago la cara, al espejo se lo digo. Cuando veo en su reflejo rostro de tantas personas que preguntan el por qué yo he cambiado. Oh, el poder tendió su mano sobre las mías, pues ahora resumo todo lo pasó. Como buen veterano él me engañó y vendí mi alma. Fue el diablo quien me dijo tendrá lujo y placeres, todo a cambio de que mientas a este pueblo que consiente que le robé y le humillé sin decir. En este mismo momento ruego me perdone, yo jamás me imaginé que pudiera traicionar hacia mi gente, a esos mismos que en su día yo les prometí el cielo. Aprovechamos ahora para recuperar la pregunta que hacíamos en el aire, Mario, de cómo, bueno. Señor presidente, señores diputados, desde nuestro partido proponemos la aprobación del anteproyecto de modificación del Código Penal en el que se establecerá la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. De hermano José y vamos a presentarnos, que aquí nadie nos conoce. Si bien me no te entretengas, porque ahora tengo la duda de saber qué hay detrás de aquellas puertas. Ah, cuando se abrió se miraron y le dijeron: San Pedro, no tenéis nada que temer. Decidme vuestros nombres y el porqué. Aquí habéis llegado. Buenos días, yo me llamo Rufretón y este es mi hermano. Pues perdone mi ignorancia, no sé cómo hemos llegado. Y dijo San Pedro, que ya todo ya pasó, que explicar que yo no puedo tampoco, lo que sé es que vuestro padre.